después en la que después se había terminado de reconocer el puesto de la ruta, pero el puesto de la ruta no lo conocía, el puesto de la ¿Te quedas hecho qué? ¿Por qué la estaban aplicando en la serial ustedes directamente del router? En las seriales. Cuando dije es para XRP. Dijiste en un SPF. Es así, es directamente la tarjeta. IP o CPF, Authentication Key 0, Sys.3. Entonces van en todas las tarjetas de red del router, en todas las seriales del router. Pero ahí, ¿cómo le pone el MD5 al poner Authentication Key automáticamente? Es MD5 ya. Ah, ya, al poner Authentication Key automáticamente lo toma como. Claro, el algoritmo que viene por defecto en OCPF para versión 2 es MD5 y en OCPF para versión 3 es cifrado. Entonces va a las tarjetas de red. Entonces, si estoy en el router 2, debo entrar a ambas tarjetas seriales. ¿Cierto? Voy a ambas tarjetas seriales. Interface, serial. Obviamente las que estén, el DOL que tiene las dos tarjetas configuradas, el 1 y 3 tienen solamente una tarjeta. Y habilito la autenticación. IP, OCPF, Authentication Key 0. ¿Cierto que el nivel? Sys.1.2.3. Y lo hago en la otra tarjeta también. Interface, serial, 01. Yo estoy con un router con dos tarjetas, por eso es 01 y no 001 en Genesis 3. IP, OCPF, Authentication Key 0, Cisco 123. ¿El 0 a qué se refiere con 0? El nivel, más bajo de seguridad. De hecho tengo niveles. Es que en este caso, mira, no me soporta el nivel 1. Me dice que tengo un problema porque en la ISO que estoy usando, no, ese nivel es muy alto. ¿Ya? Pero ustedes usan el nivel 1. Si están en los routers acá, usan nivel 1. No, me deja ocupar el nivel 1 a mí. El 0 entonces, baja al 0. Sí, cero. ¿Ya? Sí, por cero. Eso es por el nivel de seguridad. Entonces yo bajo al nivel 0. Ahí sí, güey. ¿Ya? Ahí sí. Gracias por el router. El tipo de cifrado que hace, claro.
Lo que pasa es, claro, hay que, entre más alto nivel de seguridad, más robusto tiene que ser el procesador para poder ocupar el algoritmo cifrado, ¿cierto? Ya, ahí está con autenticación. Después, cuando ustedes revisan la tarjeta de red, por ejemplo la serial, les va a aparecer la IP y también les va a aparecer la autenticación OCP, ¿cierto? Ahí sí, ¿cierto? Hay un error de... ¿Te equivocaste en el nivel de la autenticación? ¿O te equivocaste en la palabra de la...? La palabra le pusimos el message. Claro, es así, sí, directo. El digit se usa en XRP. Esa es la diferencia. Ya, cámbiame la autenticación. Tienen que invertir los cables. Va en revisión. Atención. Internet, como tengo en esa nube, representa el acceso real a Internet, que en este caso va a ser la red del laboratorio, ¿cierto? ¿Estamos? Está. Entonces, lo que voy a hacer físicamente, miren, en el router 1, miren, voy a tomar la tarjeta fase Ethernet 00, que para ustedes sería la gigabit 00, ¿cierto? De los router 1. Y la voy a conectar a un punto de red que ustedes tienen aquí sobre el mesón. ¿Ya? Yo les voy a decir a cuál. Sobre el mesón. Y luego de ello, lo que tienen que hacer en el router 1 es levantar la tarjeta de red. ¿Gigabit cuál? 00, miren. Van a entrar a la gigabit 00. En mi caso, la fase Ethernet 00 del router 1. La van a levantar y le van a poner IP dinámica, IP address de tipo de
DHCP. ¿Sí? Vamos, primero hagamos eso. Luego, fíjense lo que va a pasar. Yo voy a revisar la IP que tengo y voy a tener una IP dinámica de la red. Por lo tanto, mi router va a estar conectado a la red real. ¿El mismo computador? ¿El mismo cable de tu? Lo que tienes que hacer ahora es tomar un cable de red. ¿Ya? Miren, y tengo la IP dinámica. Voy a tener IP dinámica. Miren, yo tengo IP. Háganle un ping a mi IP. Ese es mi IP, la 10.143.124, desde un computador. Que esté conectado a la red. ¿Eso no faltó? O de router a router, de un router a ese router. Del router 1 a ese IP. Ahí está. ¿Hace un ping, cierto? ¿Funciona? ¿Su ping, su IP, profesor? 10.143.124. Hazme un ping a mi router 1. ¿Llegaste? Sí. ¿Estás en la red? Dame tu IP. Ahora sí, yo le voy a hacer un ping del router 1 que tengo a un router 1 de ustedes. Porque estamos en la misma red, estamos todos en la misma área. Sería la... Dame un IP para hacer un ping desde acá. ¿La IP de mi router? De, la IP del router 1, tu tarjeta fase Ethernet, la que está publicada. 10.1.43.150. Mira, 5 de 5. Por lo tanto, todos los router 1, todos los router 1 de cada grupo están en la misma área. Estamos todos conectados ya. O sea, ya nuestra topología no salió solamente en los routers, sino que está saliendo a otro router. Y es más, yo lo estoy haciendo en GNS3. Es algo igual al mundo. Los routers de GNS3 funcionan igual que estos routers. ¿Funcionó? ¿Cómo hacer el tema de la nube? No tienes que hacer nada. Es conectar nomás la tarjeta más adelante. Porque esa nube representa la tarjeta de red del computador. ¿Quién me da su IP para hacer un ping? A ver si llego. 10.1.43. 152. Listo, hagamos algo más entretenido. Levanten el telnet. Escritorio para que conectemos remotamente. Levanten el telnet. Yo voy a configurar el telnet a ver si pueden entrar a mi router. Miren, voy a crear un usuario. Vamos a hacerlo todo, hagámoslo todo entre todos. Creamos un usuario y nos conectamos. Username, usuario Cisco, privilegio 15, password Cisco. Ya, para que todos tengamos el mismo usuario. En el router 1 hay que hacerlo. ¿Ya? Username Cisco, privilege keys, password Cisco. ¿Bien? ¿Bien por allá, Alexander? Creen un usuario primero. Username Cisco, privilegio 15, password Cisco. ¿Ya? En el router 1. Luego de ello, que creamos el usuario, levantemos el protocolo Telnet, LineBTI 04. Sería el 00 Transport Input Telnet. Transport Output Telnet. Login Local. Estamos habilitando Telnet en el router con un usuario Cisco, un cable Cisco. Y pónganle el banner mod para que diferenciamos los computadores con el nombre de cada uno de ustedes. Un banner mod. Ya.
es mi nombre. R1 Rodrigo Orellana. Y voy a tratar de conectarme a un equipo de ustedes. ¿Qué configuro Telnet? Yo, profesor. Ya. Mira, sería. ¿Cuál es tu dirección? 23, 1. 150. Mira. Ahí está, va en el mod. Ahí está, hijo de la tira Camote. Entré. Entonces tu router, ¿cierto? Usuario Cisco, password Cisco, ¿cierto? Cisco, password Cisco. Estoy en tu router. Me desconecté. Entonces ya los routers están en la misma área. ¿Puedes cambiar el nombre? ¿Sí? Sí, pues si estoy en otro router. Cambia el nombre acá. Ahí yo le cambié el nombre. Ya no tiene la parte. Mira. Hostname R. Mira. Grabé. Voy a conectarme a tu router, mira. Cisco. Oli, mi nombre es nombre. Pero estamos los equipos, pues están en la misma área. Ya, se puede conectar entre ellos. Profesor, ¿qué es? Me sale aquí duples mismatch discovery. Hay dos IP replicadas. Hay un equipo que toma la misma IP. No es dinámica, no sé, algún computador de la red puede ser. Creo que estamos en la red, ya no estamos con IP estática. Alguien de la red tiene la misma IP, pero se soluciona. Ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que poner chudown, no chudown, bajar la tarjeta y subirla para que tome otra IP. La fase de net 00 la baja. Conectar este computador al router y dar